Fran, un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar. Si hay un acorde en la historia del rock que ha demostrado ser un puente perfecto entre estilos, así como un auténtico generador de ritmo y groove, ese es el acorde séptima con novena aumentada, o lo que es lo mismo el popularmente conocido como acorde Hendrix. Vamos a ver 6 canciones y riffs en los que aparece este acorde de diferentes décadas y veremos cómo sin él no hubiera sido lo mismo. ¡Vamos a por ello! En el repertorio de Hendrix vamos a encontrar un montón este acorde. Yo he escogido la canción Stone Free, en la que aparece algo que Hendrix hacía mucho, que es combinar este acorde con riffs pentatónicos, es decir, vamos a tener que ir poniéndolo, haciendo el riff, etcétera, ¿no? Vamos a estar en el tono de Mi, eso nos va a dar pie a poder tocar la sexta cuerda al aire, esa nota Mi, y vamos a poner el acorde con una forma que vamos a repetir en los siguientes ejemplos. Vamos a hacerlo con la tónica en la quinta cuerda, que quizás es la forma más popular de ponerlo, sería quinta cuerda en el 7, esa nota Mi, su tercera, la tercera del acorde, en el 6 de la cuarta cuerda con el dedo índice, la séptima del acorde, séptima menor, ahí en el 7 de la tercera cuerda, y nos dejamos ahí la novena aumentada para el meñique en el 8 de segunda cuerda, es decir, un acorde en el que en realidad coexisten una tercera menor y mayor, lo cual le da ese sonido tan curioso, ¿no? Vale, para tocar el riff de la canción, como decía, vamos a combinarlo con el acorde. Vamos a empezar dando dos veces al acorde, hacemos ahí ese ritmo, ¿no? Que nos va a llevar al riff en sí. Vamos a estar utilizando la escala pentatónica en el tono de Mi, combinando, como os digo, todo el rato con esa sexta cuerda al aire. Hacemos sexta cuerda al aire, 5 en quinta cuerda, 2 veces 7, esa nota Mi ahí en el 7 de la quinta cuerda, o sea, volvemos a tocar la sexta cuerda, nos vamos al 5, nota Sol ahí en cuarta cuerda, volvemos otra vez a la sexta al aire, esa nota pedal, y 7, 5 en quinta cuerda, es decir, para repetir otra vez ese 7, 5 en quinta cuerda, y volver a empezar. Daros cuenta que esta es la estrofa, con lo cual Hendrix iría cantando encima de este riff, que no es nada fácil de hacer. Y deciros como curiosidad que luego va a pasar al acorde número 4, que sería hacer lo mismo, pero podríamos hacerlo de aquí también. Mover el acorde, por ejemplo, al tono de La, desde el 12 de la quinta cuerda, y mover todo el riff una cuerda para abajo, es decir, ese riff que hemos hecho antes lo podemos hacer aquí también, el acorde. De Deep Purple Hush, también versionado por Kula Shaker, vamos a encontrar la inclusión de este acorde. En el tono de Do vamos a poner nuestro segundo dedo en el 3 de la quinta cuerda, se ha notado, y el resto del acorde con la misma forma que hemos visto antes. Y vamos a meterlo con un ritmo a semicorcheas, en un rollo un poquito funky, sobre todo la canción de Kula Shaker. Vamos a tocar púa arriba, púa abajo, manteniendo ese acorde apagado hasta el final, ¿no? Hacemos ese sonido, ¿no? Lo vamos a hacer por dos veces para después pasar al acorde Fa mayor, que lo podemos hacer desde 3 en cuarta cuerda, 2 tercera y 1, 1 en segunda y primera, ahí, ¿no? Con cejilla, ese sonido, y pasar después a un La sostenido, ahí, en 1 en quinta cuerda, ahí con cejilla, y podemos hacer ahí la forma un La desplazado, ¿no? Lo que vamos a hacer es mantener ese ritmo que os decía durante los tres acordes, hacemos hacemos ahí un poquito el estribillo y hacemos manteniendo ese ritmo todo el rato pseudo funky, ¿no? Que estamos haciendo abajo arriba y dándole mucha fuerza ahí cuando entran los acordes. We'll be right back.
fan de los Beatles, vamos a ver cómo este acorde aparece en combinación con un acorde de séptima más tradicional. Vamos a tocar las estrofas en las que vamos a utilizar un acorde de séptima, de Re 7, que va a ser bajando directamente la forma de un Do mayor abierto y añadiéndole esa séptima ahí en el 5 de la tercera cuerda con nuestro meñique. Sería Re 7. Y lo que vamos a hacer es mantener, meter como respuesta a este acorde, nuestro protagonista de hoy, ¿no? El acorde de séptima con novena aumentada. Vamos a meter la voz, vamos a hacer... Let me tell you how it will be. Y ahí como respuesta, como os digo, entra este acorde, ¿no? De re con séptima y esa novena ahí aumentada, ¿no? Después de cada estrofa... Está también basado en este acorde. Vamos a estar en el tono de mi, lo cual nos va a permitir también combinar con la sexta cuerda al aire, esa nota mi, y vamos a entrar en un riff que vamos a ir repitiendo, en el que hacemos, doblando las notas, vamos a hacer 7 en sexta cuerda, 5, 6, 7 en quinta cuerda, que sería re, re sostenido mi ahí. Eso nos va a llevar a sexta cuerda al aire. Hacemos este acorde al aire y ahí ya ponemos nuestro acorde de hoy, en el que vamos a tocar desde la nota mi en el 7 de la quinta cuerda. Ese sonido, otra vez esa misma forma. Combinándolo un poco ahí con nuestra sexta cuerda al aire. Deciros que eso va a ir desembocando en diferentes acordes de una progresión 1-4-5, es decir, un si 7. Y un La 7. Ah, para decir, es como si estuviéramos haciendo un blues, pero con ese riff ahí en medio, ¿no? La primera nos vamos a Si 7, cejilla ahí en el 7, y la forma un Mi 7. Volveríamos a hacer el riff. Nos vamos a La 7. Para volver al riff. Tunnel Vision de Lenny Kravitz, vamos a ver cómo usa este acorde un poco al estilo de Hendrix, ¿no? Combinándolo con riffs de guitarra en pentatónica. Vamos a estar en el tono de re, así que vamos a meter re séptima con novena aumentada ahí desde el 5 de la quinta cuerda, y vamos a mantenerlo con un ritmo también bastante funky. Ahí vamos a dar un primer toque en la tónica en ese 5 de la quinta cuerda para después responder abajo arriba con el acorde a 4 veces. Ese sonido. Ahora vamos a responder, como decía, con un riff en el que vamos a hacer... Vamos a hacer tres hammer-on ahí, al 5 en sexta cuerda. Hacemos 3-3 con cejilla ahora en quinta y cuarta cuerda. Ese sonido. Para volver otra vez al acorde inicial, ¿no? Al principio. Así que esto lo vamos a hacer por 3 veces. Para la última vez, hacer una línea y descendente también en pentatónica. Vamos a hacer 7-5 en tercera cuerda, 7-6-5 en cuarta y 8, esa nota fa ahí en el 5 de la, en el 8, perdón, de la quinta cuerda. Perdón. Hacemos otra vez de atrás.
canciones y riffs más actuales podemos encontrar también, por ejemplo, en la música de Muse, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la canción Hyper Music, vamos a encontrar este acorde, vamos a afinarnos en drop D con nuestra sexta cuerda bajada a re, ya que el tono de lo que vamos a del riff que vamos a tocar y de la canción está en re, ¿no? Así que bajamos nuestra sexta cuerda un tono y vamos a empezar precisamente tocando esa sexta cuerda al aire y ese acorde de re 7 con novena aumentada desde el 5 de la quinta cuerda. Tocamos esa sexta cuerda al aire, ahora en re, el acorde, y ahora hacemos un riff en el que hacemos 3-5 hammer-on ahí en sexta cuerda y 3-5 en quinta cuerda. Para otra vez volver a hacer esa sexta cuerda al aire, otra vez el acorde, y ahora hacer ahí 9-10-9-8 en sexta cuerda. O podéis tocar lo mismo también si queréis en 2-3-2-1 en quinta cuerda, donde queráis, ¿no? Volvemos a hacer otra vez algo que es fijo en todo el riff, que es esa sexta cuerda al aire y ese acorde. Repetimos otra vez el 3-5-3-5 de antes. Y la última vez, son como cuatro veces, la última vez vamos a hacer ahí esa quinta disminuida en 7 cuarta cuerda 8, parte de un acorde disminuido, ¿no? Ese sonido, ¿no? Lo toco todo seguido.